hacer murales como este es la primera vez. El año pasado, cuando inició la pandemia, Infoculta me otorgó una beca para tomar un curso de mosaicismo que venía el maestro de Mexicali. Había realizado mosaico en casa, pero de una forma bastante rústica. Entonces, cuando ya empecé con el curso, yo me di cuenta que era otra dimensión, era otra cosa lo que es el mosaico. Y qué posibilidades ilimitadas hay dentro del mosaico. Dos meses se me hizo muy poco tiempo para poderlo desarrollar. Ya antes de instalarlo hice una convocatoria a ver quién se venía a ayudarme. Sin esa ayuda no lo hubiera terminado. Sí tuve dificultades porque en primer lugar no hay colorido, no hay una variedad de colores aquí en Nogales. Pero por ejemplo en verde manzana, rojo, morado, azul turquesa no hay. Estamos cerca de la frontera, estamos en la frontera norte y con cierta influencia muy americanizada. Dije, bueno, ¿por qué no tener un baluarte de la cultura mexicana? Frida Kahlo, una pintora reconocida internacionalmente. Hay alguien que me hizo una propuesta, pero ahorita no sabemos ni dónde va a ser exactamente, quién va a sustentar los gastos. También había yo propuesto hacer un mural en la técnica 3, pero en conjunto, tanto con maestros y alumnos.